Me cambió la vida ir solo. Me anotaron para el programa de Sembrando Vida y con la ayuda, pues, aquí estoy, trabajando de nuevo e intentando salir adelante sin tener que abandonar mis hijos y mi país. Este dinero que se va a invertir aquí en Honduras, pues, va a ser muy bien aprovechado. En la unión está la fuerza. Mis hijos han tenido la intención de emigrar hacia el norte, bueno, específicamente a Estados Unidos, pero ahora con el programa Sembrando Vida, o sea, los veo que ya ellos ya están entusiasmados en trabajar, no en irse para otro lado. Sí. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, el día de hoy hablaremos de un programa que se ha implementado en México, pero está llegando más allá de las fronteras mexicanas. Este programa ya llegó en el país de El Salvador y ahora está llegando en el país de Honduras. Ni más ni menos, estamos hablando del programa Sembrando Vida. El presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, uno de los mandatarios que ha impactado a los países del mundo al implementar el programa Sembrando Vida en México y en otros países de Centroamérica. En el país de El Salvador, el programa ya está dando grandes frutos. Miles de campesinos ya están trabajando sus tierras y ahora este programa social llega al país de Honduras. El programa Sembrando Vida, firmados por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, en el mes de julio del año 2019 en el municipio de Amatitlán, estado de Veracruz, México, con una inversión de 30 millones de dólares. Los proyectos forman parte de la propuesta que hizo el presidente de Honduras al gobierno mexicano. Y aquí quiero decirle a México, cuando empezamos a hablar de esto, no había sido juramentado como presidente todavía el presidente López Obrador. Sin embargo, ya estábamos trabajando 4 o 5 meses antes. Y el día que asumió la presidencia, firmamos una declaración y dije yo, este caballero presidente va en serio. Y ahí estuvimos, los hermanos presidentes de El Salvador y de Guatemala. La ventaja con ustedes es que cuando hablamos, pasamos a la acción. Yo se los quiero agradecer. Que el que quiera salirse de su pueblo, lo haga por gusto, no por necesidad. Lo que queremos es que el centroamericano, el mexicano, pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Pedimos a Dios que bendiga este plan de desarrollo integral. Le pedimos guía y sabiduría para responder con fortaleza al mandato que hemos recibido de nuestros pueblos. Presidente López Obrador, éxitos y gracias por ver allá a Centroamérica. Ahí estamos sus hermanos y hermanos mexicanos, ahí estamos nosotros siempre. Somos hermanos latinoamericanos, somos hermanos del mundo. Muchas gracias. Los fondos de los proyectos son administrados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conocido por sus siglas como AMEXID, con una distribución del 65% para el programa Sembrando Vida y 35% para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Cabe mencionar que este programa ya está presente en el país hondureño. No, pues sentimos felices, contentos, sí, de la ayuda que los han brindado, ¿va? Sí, sentimos felices.
Me cambió la vida ir solo. Me anotaron para el programa de Sembrando Vida y con la ayuda, pues, aquí estoy, trabajando de nuevo e intentando salir adelante sin tener que abandonar mis hijos y mi país. Este dinero que se va a invertir aquí en Honduras, pues, va a ser muy bien aprovechado. En la unión está la fuerza. Mis hijos han tenido la intención de emigrar hacia el norte, bueno, específicamente a Estados Unidos, pero ahora con el programa Sembrando Vida, o sea, los veo que ya ellos ya están entusiasmados en trabajar, no en irse para otro lado. Si nos ayudamos mutuamente, pues así es como podremos salir adelante. Yo agradezco a MECSID por tomarnos en cuenta, a contribuir con el desarrollo. Mejora la situación económica, la canasta básica, las mesas de seguridad alimentaria en nuestro país se fortalecen con este programa, con este proyecto. Compré mangueras y entonces, va, gracias a ustedes, va, si no fuera usted, no tuviera esta agüita aquí. Mis hermanos mexicanos, pues, el que se nos esté ayudando a nosotros, pues sí, ayudaría a la economía mexicana tanto como a la nuestra. Siempre sigamos adelante, ¿verdad? Todos juntos. Y aparte de que ayudan a nosotros, que somos personas de bajos recursos, también nosotros podemos de aquí exportar granos básicos para allá. En un futuro quizá ellos puedan comer de nuestras frutas que nosotros produzcamos aquí, podamos exportarlas a México y entonces se van a alegrar del fruto, ¿verdad?, de nosotros los productores de Honduras. Pues el día de hoy estamos en San Pedro Sula, Honduras. Estamos reactivando los registros de las y los beneficiarios de Sembrando Vida. Allá en México ya tiene muchos resultados muy positivos, historias de vida que han cambiado debido a estos programas. Y aquí en Honduras estamos haciendo lo mismo. Vamos a tener esta semana 2,500 registros de beneficiarias y de beneficiarios de Sembrando Vida, que para medio año ya van a ser 5,000 y para octubre estamos seguros que vamos a tener la meta de 10,000 beneficiarios. Sembrando Vida es un programa que promueve el desarrollo regional. Y esto es muy importante porque así nos vamos a asegurar que todas las generaciones de nuevas hondureñas, hondureños, mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños van a tener una oportunidad de vida, una esperanza de trabajar su propia tierra. Cuando uno piensa en el desarrollo, uno piensa en el futuro, en el crecimiento económico, en el crecimiento comercial, en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de las niñas, de los niños y de los jóvenes de nuestros países. Todos somos hermanos, debemos trabajar de la mano para asegurar el desarrollo de esta región. No va a haber intermediario de ninguna naturaleza, sino que los beneficiarios recibirán íntegramente las partidas que están destinadas para ese tipo de actividades. Estamos pensando en el bienestar de los campesinos, en el bienestar de los jóvenes hondureños. Por eso es este programa que está orientado para ellos. Somos hondureños que agradecemos infinitamente el apoyo de AMECSID, el apoyo del hermano país mexicano. Y sí creemos que juntos podemos hacer una región con mucho potencial, una región exitosa que permita a nuestras poblaciones mejores oportunidades de desarrollo. Hemos estado pendientes desde el principio, colaborando en todo lo que sea posible para poder lograr que estos productores puedan tener los beneficios que México está trayendo a través de este proyecto, y ya tenemos los resultados. Tenemos productores y productoras muy contentos, un equipo de trabajo muy comprometido, y pues el avance es muy significativo porque este equipo no se detiene. Nosotros estamos ayudando a Centroamérica. Hemos destinado 100 millones de dólares para ayudar en programas como Sembrando Vida, para que la gente en sus tierras siembren árboles, frutales, maderables. Si autoriza el Congreso estadounidense los 4,000 millones para Centroamérica, es un Sembrando Vida elevado a 3 veces. Es
sembrar 3 millones de hectáreas, más de 1 millón de empleos. ¿En cuánto tiempo? De inmediato. Y nosotros ayudamos en toda la asistencia de organización y agronómica, tecnológica. Pero se requiere tomar decisiones. Pero hay que actuar de esa forma. Si no, puede resolverse ahora la crisis, pero va a ser transitorio, porque la gente va a buscar mejorar. En una reunión de la cumbre de líderes mundiales sobre el clima, el presidente de México propuso una excelente estrategia para enfrentar el fenómeno de la migración desde Centroamérica, con la siembra de árboles. El presidente Andrés Manuel López Obrador le planteó al presidente de Estados Unidos replicar su programa Sembrando Vida en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. La tercera propuesta consiste en compartir con usted, presidente Biden, una experiencia exitosa. Estamos aplicando el programa Sembrando Vida, que posiblemente sea el esfuerzo más grande de reforestación en el mundo. En ello laboran 450 mil campesinos y campesinas que reciben un jornal de 5 mil pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o parcelas. Se han sembrado hasta ahora 700 millones de plantas y se llegará a 1,000 millones para abarcar 1 millón de hectáreas. El presupuesto asciende a 29 mil millones de pesos anuales, 1,400 millones de dólares. La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar 3,000 millones de árboles adicionales y generar 1,200,000 empleos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. Tomemos en cuenta que con 4 millones de hectáreas de árboles se absorben 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Agrego una propuesta complementaria. Con todo respeto, el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen en este programa que después de sembrar sus tierras durante 3 años consecutivos, tendrían posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros 3 o 4 años podrían obtener hasta la residencia en Estados Unidos o su doble nacionalidad. El fenómeno migratorio, como lo sabemos todos, no se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar. Además, usted, presidente Biden, es un hombre sensible y sabe que el espíritu de trabajo y el deseo de superación del migrante es fundamental en el desarrollo de las naciones. Con migrantes, con esos seres excepcionales, se han hecho las grandes naciones.
es cosa de ordenar los flujos migratorios y darles cauce con humanismo y juicio práctico, junto con el amor a la naturaleza y la responsabilidad de heredar a las nuevas generaciones un planeta habitable. Debe también prevalecer la fraternidad universal. Muchas gracias.